Ya solo haría falta esperar, vamos a ver. Y como pueden ver, el código está funcionando perfectamente, así que deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que a ti también te funcione este código. Cracks, en este video estaré haciendo recargas de diamantes de mi dinero para todos aquellos que no pueden recargar diamantes en Free Fire. Ese es un verdadero hombre. Si tú quieres ser uno de los ganadores, lo único que debes hacer es suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones, dejar un like en este video y comentar tu ID 10 veces o más en el cajón de comentarios. Les deseo mucha suerte, recuerden que no podré hacer tantas recargas, pero intentaré hacer el máximo de recargas posible. Cracks, ¿cuánto tiempo de verdad? ¿Cuánto tiempo de no subir un video al canal? What the fuck? ¿Y este quién poronga es? Y bien, hoy tenemos 4 nuevos códigos oficiales de Garena. En todo este tiempo que he estado inactivo han salido unos cuantos códigos, pero el día de hoy tenemos 4 códigos activos, 4 códigos que están funcionando y que van a poder canjear perfectamente. Ya estamos dentro de la página oficial de códigos de canjeo. Mucha gente a día de hoy me sigue preguntando dónde se canjean los códigos, cómo pueden reclamar sus recompensas. Y de verdad, cracks, es súper sencillo. Lo único que deben hacer es ir a la página de reward.ff.garena.com. Si se les hace muy complicado, les voy a dejar el link en el comentario fijado para que simplemente le pinchen ahí y los redirija por acá. Y una vez que estén aquí, ustedes se loguean con su cuenta de Facebook o con la cuenta que tengan enlazada a su cuenta de Free Fire. Pegan el código en estos 3 espacios. Por ejemplo, yo voy a poner, qué sé yo, un código al azar. Como ven, ese es un código completamente al azar. Una vez que ustedes peguen el código real, le dan en confirmar y de esta manera se van a poder estar llevando sus recompensas. La van a poder estar reclamando. En este caso me dice error porque, como repito, el código que acabo de poner es inventado. Es un JJJAAJJJ. Pero ahora vamos a pasar con los códigos oficiales del día de hoy que ustedes van a poder estar canjeando y van a poder estar reclamando sus recompensas completamente gratis. Este es un proceso que ya lo he explicado en anteriores videos, pero creo que siempre es importante recalcárselos, enseñárselos, porque siempre hay gente nueva que viene al canal, quiere canjear los códigos y no sabe cómo hacerlo. La página se las voy a estar dejando por la descripción. Si de primera dices, pero ¿por qué no pones el código en pantalla y ya está? No nos enseñas más. El problema es que estos códigos no son míos, no son mis códigos, así que no puedo simplemente adueñarme de ellos porque, pues claro, voy a tener problemas con los dueños de la página y tal. Así que lo que puedo hacer es mostrarles cómo canjear estos códigos dentro de esta página para que se les haga mucho más sencillo. Espero comprendan el punto que les quiero dar a entender. Así que la página se la voy a dejar por la descripción. Lo único que tendrán que hacer es bajar hasta donde les aparecen estas 3 opciones: código de hoy, códigos en vivo y códigos funcionales aún. Lo que tienen que hacer es ir a códigos en vivo, en este caso, ya que ahí van a tener 3 códigos nuevos. Así es, 3 códigos nuevos. Vamos a bajar por acá y aquí vamos a tener 3 códigos. Esto es muy importante. Como pueden ver, dice que los códigos serán actualizados manualmente cada 24 horas. Es decir, que si tú estás viendo este video, qué sé yo, un día viernes, el día sábado, o sea, el siguiente día, habrán 3 códigos nuevos y así sucesivamente. Esto se va actualizando todos los días, cada 24 horas. Así que no se preocupen si vienen 5 días después, 3 días después, porque seguramente cuando ustedes entren ya hay nuevos códigos. O sea, no seguro, sino fijo, ya hay nuevos códigos. Así que lo que vamos a hacer es introducir estos códigos. Estos 3 códigos los podemos canjear perfectamente y vamos a llevarnos nuestras recompensas. Pero aquí quiero hacer un pequeño hincapié y es lo que les quiero mostrar. Estos códigos, si yo vengo y los copio directamente y los pego en la página, no me van a funcionar. De hecho, voy a hacer la prueba. Vamos a copiar, qué sé yo, qué tal si copiamos el primer código, el código número 1. Lo vamos a pegar, como pueden ver, SPEHGYKWC9FD. Es exactamente el primer código, como pueden ver, el código número 1, SPEHGYKWC9FD. Yo no quiero hacer ningún tipo de trampa, de verdad no tengo ningún tipo de intención. Le damos en confirmar y me va a salir error. Como ven, error, file to redeem. Porque hace falta que hagamos un pequeño paso. Ese es el truquillo de la página. Hay que hacer un pequeño paso para que los códigos nos funcionen. Pero el paso de verdad es súper sencillo. Lo que tienen que hacer es subir y picarle a cualquiera de estos botoncitos azules. Como ven, este es un botoncito azul que está en letras japonesas. Pero no se preocupen que nada de esto es...
peligroso, nada de esto tiene virus ni nada por el estilo. Simplemente ustedes le pican a cualquiera de los botoncitos, le vamos a picar a este por ejemplo, y una vez que le piquen a ese botoncito los va a redirigir a una página. Dentro de esta página no tienen que hacer absolutamente nada, tienen que esperar, qué sé yo, un minuto, dos minutos, a ver, el tiempo necesario sería un minuto, si ustedes esperan un minuto, perfecto. Pero si, qué sé yo, quieren esperar más tiempo, pues mejor, ya que entre más tiempo esperen dentro de la página, más posibilidades tendrán de que el código les funcione. Qué sé yo, si ustedes esperan un minuto, dos minutos, quizá habrá la posibilidad de que ustedes vayan a canjear el código y no les funcione. Esto puede pasar, pero no se preocupen, si no les funciona, vuelvan a intentarlo, vuelvan a entrar a la página y esperen más tiempo si es necesario. Esto debe hacerse cada vez que quieran canjear un código para que les funcione. Si no lo hacen, como vieron anteriormente, no les va a funcionar. En este caso ustedes deberán esperar, como digo, un minuto es el tiempo estipulado, pero si ustedes quieren esperar más tiempo, mucho mejor. O sea, entre más tiempo esperen, más posibilidades tendrán de que el código les funcione. En este caso creo que ya llevamos un minuto o más, no sé yo si debería esperar más, pero lo más probable es que el código me funcione, porque en este momento estoy grabando este video, lo más probable es que no haya mucho tráfico, es decir, que no mucha gente esté dentro de la página. Ese es otro punto muy importante, cracks. Si hay mucha gente dentro de la página, si se sobresatura, si hay demasiada gente intentando conseguir sus códigos, ya que dentro de la página no solo pueden conseguir códigos, ya, se puede conseguir también diamante gratis, se pueden conseguir pases élite, skins, etc. Entonces habrá mucha gente que esté consiguiendo diamantes, que esté consiguiendo pases élite, etcétera. Así que si hay mucha gente conectada, lo más probable es que no les funcione. En este caso yo les recomiendo que lo hagan sobre ya sea horas de la noche o horas de la tarde, en plan almuerzo y tal, porque es cuando menos personas están dentro de la página. Así que una vez que esperen el tiempo que desean esperar, yo creo que ya esperé uno o dos minutos, nos regresamos a la página y ahora sí que podemos ir a copiar nuestro código. Lo vamos a pegar, ¿vale? Lo vamos a pegar, le damos en copiar, lo vamos a pegar por acá. Quiero que vean que es exactamente el mismo código, SPEHGYKWC9FD. Vamos a ver por acá, SPEHGYKWC9FD. Es exactamente el mismo código. Pueden regresar el video para que vean que exactamente es el código que probamos anteriormente y no nos funcionó. Le vamos a dar en confirmar y esperamos. Y como pueden ver, el código está funcionando perfectamente. Nos dice congratulations. Las recompensas pueden tardar hasta 24 horas en llegar a nuestra cuenta. Esto es muy importante. Hay gente que me dice, Fer, me dijo felicidades, pero nada que me llegan las recompensas a mi cuenta. Esto puede tardar hasta 24 horas, cracks. De verdad, a mí me ha pasado que me llega como 10 horas después de que me dice congratulations. Así que no se preocupen si tarda demasiado. A algunos les va a tardar menos 30 minutos y tal. A otras personas, lamentablemente, sí que les va a tardar más tiempo. Les va a tardar más de 5 horas, de 10 horas, etcétera. Pero no se preocupen, esto es completamente normal. Si se tarda, no pasa nada, cracks. Esperar un poco no nos va a hacer daño, o sea, de verdad no pasa nada. Y ustedes van a tener su código completamente gratis. Le damos en OK. Y de esta manera ustedes van a poder canjear todos los códigos que encuentren dentro de la página. Vayan a canjear el código número 1, luego canjeen el código número 2, luego el código número 3. Y recuerden, cracks, que tienen que cumplir todos los requisitos que les dije al principio para recibir su recarga de diamantes completamente gratis. Que hoy voy a estar haciendo varias recargas, tengo algunas pendientes, así que me voy a poner al día y voy a estar escogiendo a un montón de personitas en este video para poder recargarles diamantes completamente gratis.
Thank you.